El dominicano Julio Rodríguez sigue repartiendo leña y enorme batazo en la presente temporada de la Grandes Ligas y asegura desde ya el novato del año de la Liga Americana. El jardinero sacudió un inmenso cuadrangular para guiar la victoria por blanqueada de los Marineros de Seattle sobre los Tigres de Detroit de Javi Báez. La novena terminó barriendo en 3 compromisos a la escuadra felina. Julio Rodríguez no perdonó al venezolano Eduardo Rodríguez y la mandó a volar por todo el jardín izquierdo para poner la segunda carrera del partido en la parte alta de la tercera entrada. El guardabosque se acreditó su estacazo número 22 de la temporada, saliendo a una velocidad de su bate de 110.5 millas por hora, y se mantiene encaminado a convertirse en el tercer novato en alcanzar 25 bambinazos y igual números de bases robadas en la Gran Carpa, por lo que se uniría a Chris Young, quien lo hizo en el 2007, y Mark Trout en el 2012. En su juego 107 en las mayores, el criollo se unió al club de los 2020, siendo el jugador que lo consigue en la menor cantidad de encuentros disputados en la Liga Americana, superando a la estrella de los Angelinos de Anaheim, Mark Trout. El conjunto de Seattle venció 7-0 a los Tigres de Detroit y sumaron su cuarto triunfo en fila para seguir cómodos dentro de la clasificación con unos de los comodines en el joven circuito. A continuación te mostraré el enorme jonrón número 22 del guardabosque dominicano Julio Rodríguez. Guys like Paul Sewald doesn't have to carry as much of the load. Julio with the skyscraping blast out to the video board in left field. Julio, it's a 2-0. This is a great sign. Look at that. Feel good for him, man. He's hit a couple balls into the seats lately. He said that.